lessons on the streets. Rainfall washes away the memories in binary. Salvation bathes us in its glow. We look up to the sky and dream of Neo Tokyo. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a eGames VR, noche de VR Sports, noche de Onward, y concretamente hablamos de la Liga. Y lo estáis viendo aquí, lo primero que vamos a hacer esta noche es saludar a todos los que están por ahí por el chat, que veo a Rubene, veo a Kenny, SFR, bienvenidos a todos. Espero que disfrutéis mucho de esta noche emocionante. Veo por ahí a Monje también. Un saludito a los modders, que los tenemos ahí dando cariño esta noche. Y un saludito también a Iwa, que se ha incorporado, nos sigue desde hace unos minutillos, que ha entrado fuera del directo, así que bienvenida a la familia. Y nada, si os parece, lo que vamos a hacer mientras van entrando los equipos es hacer un repaso de cómo está la situación actual de clasificación, ¿vale? Lo que estáis viendo aquí es la clasificación a fechas de jornada número 2. Vale, ha habido ya dos enfrentamientos, que son los que estáis viendo aquí a vuestra derecha. Concretamente tenemos el enfrentamiento de ayer entre los favoritos versus Mancos VR, en el que se llevaron el encuentro Mancos por 0-3. Y también vimos, que lo tenéis por aquí,
el partido aquí abajito, debajo del directo, por si queréis verlo en diferido, tenéis el partido que se celebró ayer entre Monjes y Mancos Bete, un partidazo muy igualado, muy reñido, muy luchado, en el que se llevó finalmente el partido Monjes por 2-1, ¿vale? Esto qué quiere decir, la situación actual, ¿cómo está? Estamos a la espera del enfrentamiento entre Arcani versus Tribus North, que se está jugando ya, o debería estar jugándose ya, ya que empezaban a menos cuarto, si no me equivoco, a las 21:45, y el partido que vamos a ver hoy en cuestión es el que estáis viendo aquí abajito. Tenemos MVR versus Phantoms, ¿vale? Vamos a ver movimientos en tabla, seguro, al final de la jornada. Luego, una vez que acabe el directo de hoy, analizaremos un poco cómo queda finalmente la situación. Desde aquí decir que si nos podemos ir enterando del resultado de Arcani versus Tribute Not, que nos lo dejen, por favor, o me lo hagan llegar vía mensaje, de alguna manera. Y nada, lo que os decía, ¿cómo está la situación actualmente? Pues bien, espera que saco por aquí la chuleta. Teníamos a Phantoms y Arcani igualados a 5 puntos, ¿vale? Como estáis viendo aquí, a falta de los partidos de ambos, que se celebran esta noche. Luego tenemos a Mancos VR y a Monjes, que encabezan actualmente la clasificación con 6 puntos después de las victorias de ayer. Mancos BT con 5 puntos, y luego estaría Tribus North con 3 puntos a la espera del partido de Arcani, que es su enfrentamiento de hoy. Y MVR también está con 0 puntos actualmente, pero a la espera del enfrentamiento de hoy contra Phantoms. Y por último, ya Favoritos, que todavía nos ha estrenado. Deseamos toda la suerte a Favoritos y todo nuestro cariño para que consigan rascar algún puntito, algún partido. Y nada, ¿qué más? ¿Cómo tenemos las cosas con la quiniela? Vale, todavía no están todos los jugadores. Venga, tenemos unos segunditos. Si escucho por ahí, he escuchado por ahí como una campanita. No veo de momento nada. Imagino que me saltará en breve. Y bueno, lo que os decía, vamos a ver cómo tenemos la quiniela. La quiniela está calentita, calentita. Concretamente nos quedan dos acertantes o dos posibles acertantes. Vale, todos han pinchado, todos los que han participado, todo esto que estáis viendo aquí. Aquí están las respuestas de todos. Y únicamente quedan en pie, si no me equivoco, luego se chequeará bien, el VAR lo revisará. Pero si no me equivoco, los únicos que quedan en pie en la quiniela de hoy sería Car, ¿vale? Que lleva acertados de momento dos partidos. Y Neo 77777, que también está con la misma quiniela. O sea, uno de los dos, si acertaran los dos en el pronóstico, se va a llevar esta noche la Key. En este caso era de Z-Race, si no me equivoco. Aquí arriba lo vamos a ver. Sí, es el Z-Race, cedido por el estudio Shocus. Y si quedaran empatados o igualados en el resultado de su pronóstico, vamos a hacer una pequeña ruleta entre los dos al final, para ver quién de los dos se llevaría esa Key, ¿vale? Dicho esto, ¿qué más? Me falta todavía un jugador por parte de ambos equipos. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es aprovechar para enseñaros el vídeo del juego de la quiniela que se regala, del juego que se regala esta semana para la quiniela. Vale, os dejo un momentito con él. Presentiment of Death, del estudio Chocus. Ya le habíamos comentado el día que lo anunciamos, que es, a mí me recuerda, ¿verdad?, un poquito a Super Hot, quizás. Es ese aire, ese ambiente, esa modalidad de juego en el que el enemigo se mueve a medida que tú te mueves también, ¿vale? En Super Hot vemos que es como un shooter, aquí es vía, tienes que tirar de arco. Me parece un juego muy interesante, todavía no lo he probado.
Pues aquí lo tenemos, Presentiment of Dead del estudio Shocus. Este es el que regalamos esta semana para uno de estos dos, o para Caro o para Neo, en esta quiniela de la jornada número 3. Y recordamos, si queréis participar en la quiniela, que se juega de manera semanal, tenéis desde esta noche, mañana, primera hora, ¿vale? Estará colgado vía Twitter, ahora X, estará colgado un post con los partidos que se van a disputar en la jornada número 4, y debajo tenéis que dejar el formato que ya conocéis de partido 1 resultado, partido 2 resultado, etc. Bueno, veo que estamos a falta solamente de un jugador por parte de Phantoms, así lo que vamos a hacer es pasar ya a la pantalla de marcador para ver cuáles son los mapas baneados por esta jornada para estos equipos. Vale, pues aquí los tenéis. Mientras tanto, os pongo también la pantalla para que lo veáis. Estamos a la espera de ir de un jugador. Ahora chequearemos las alineaciones. Y nada, el mapa baneado por MVR sería Downfall, que nos vamos a quedar con la cana. Soriano se va a quedar con las ganas de ver este mapa, o todos, de momento. Y por parte de Phantoms baneaban Cargo, ¿vale? Son dos de los mapas conocidos. Cargo ya sabéis que es un mapa un poquito más ratonero. Downfall es espacios abiertos. Había quien comentaba que a lo mejor, bueno, uno de los problemas era que la última actualización había habido algún tipo de cambio. Me confirman por el bar que el sonido y el audio todo ok. Vale, perfecto. Y como os decía, lo que vamos a hacer es repasar las alineaciones que tenemos actualmente. Tenemos por parte de MVR a la Capitana, la Avispa, Vero 92. Luego tenemos a Decker for You, Shishar, Tote Iguana y Darian Bay, o Darian Bui. Para los amigos, Darian a secas. Equipazo, tengo muchas ganas de que metan caña a los equipos grandes, porque a nivel de jugadores, la verdad es que tienen plantilla para hacer cositas. Lo que pasa que a lo mejor no tienen tanto la experiencia como en este caso podría tener Phantoms. Y los tenemos, o la alineación titular sería Gahueco, Tipo Duro, Pablo Kram y Aquiles de momento, a la espera de uno. No sé si no sabremos si será Nuclear, el capitán actualmente. O será Ciervo, no sé quién más tenía por ahí en plantilla ahora mismo. Lo podría ver rápidamente, a ver. Las plantillas para MVR sería Decker, Vero, Darian, Shishar, Morpheus, Tote, Selfo, Kyogamon, Luis León y Millolman. Y la plantilla que dispone esta temporada Phantom sería Nuclear, Tipo Duro, Aquiles, Pablo, Hulk, Ciervo, Gahueco y Abeluto. Vale, pues recordamos que hoy para el tercer mapa sería Subway y los locales son Volk, si no me equivoco. Vale, se ha salido alguien. Ahora vemos la última incorporación, que es Abeluto, y se nos ha caído uno de MVR. Pero bueno, lo que vamos a hacer es ir pasando a la pantalla de juego. Desde aquí también os invitamos a conocer a nuestros sponsors que hacen posible los premios para esta competición. Y los tenéis aquí abajito. Tenemos en primer lugar, tenemos a la mano de Gorgo, nuestro distribuidor y creador de Gundekker, los Gunstocks que se utilizan para jugar shooters. Si no tenéis uno o estáis buscando, os recomiendo que paséis por su web, la mano de Gorgo, ya que tiene muchos acabados, diferentes precios, se pueden ajustar a los bolsillos de todos y está haciendo un gran trabajo tanto para Quest como para Pico. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos a XRC, nuestro creador de metaversos, es el creador de nuestro metaverso dentro de Populis, esa ciudad que tenemos en Spatial. A día de hoy está cerrada, ¿vale? No la tenemos abierta como antiguamente, que veíamos los partidos en vivo desde allí a pantalla grande, pero sí todos los eventos, ya sabéis, cuando hacemos una entrega de premios, cuando hacemos alguna cosita especial, lo hacemos desde allí y estará disponible como siempre. Además, se están incorporando nuevas tecnologías a nivel de 360 para replicar espacios, así que si estáis interesados, si es una empresa, queréis que os repliquen vuestro espacio en 360, pues os invitamos a eso, a conocer a XRC. También tenemos al estudio Dream Big, nuestro productor
musical, que es el creador de esas bandas sonoras de cuando nos regaláis vuestros primes, de cuando hay subs, las entradas de directo, etc. ¿Quién más tenemos por ahí? Tenemos a Quest Games Optimizer, que es el creador de esa app que te mejora el rendimiento para tus Quest nativos, así que también os recomendamos que podéis pasar por allí, conocerlo. Está muy asequible, muy económica la app. Y nada, ¿qué me dice por ahí el chat? SFR, mandándole un saludito a Enrique, comentando algunas de sus habilidades. Por lo que veo en el chat, recordamos que el chat va con 5 minutos de delay. Y ojo que están los equipos al completo. Me voy a pasar a pantalla de juego. Venga, vamos para allá. Pues venga, nos vamos para allí. Esto comienza. Recordamos, tenemos equipo izquierdo, MVR en ataque, Phantoms en defensa, y si no me equivoco, estamos en Shipyard. Pues vamos a ver la zona de Ablin retrasada. Mirar a Aquiles. Muy avanzada la defensa de Phantoms. Ojo que puede haber el primer contacto ahí de Arián Aquiles. Ojo, Aquiles sale a buscarlo. ¿Qué es? ¿Una C4? ¡Oh! Se lleva a tres Aquiles con esa C4. Lástima que no pilló a Totter. Remata la faena. Se lleva a tres la triple para Aquiles en los primeros instantes de partido. MVR con 2, vaya golpes acaban de llevar MVR en estos primeros instantes. Tote tuvo que esconderse ahí. Madre mía, cómo comienza el partido. Phantoms que van a por todas, ¿eh? Saben que después del partido de la jornada anterior, en el que perdieron un puntito contra Bancos VR, no pueden dejarse escapar ninguno más. No se pueden fiar, está la cosa y la liga muy competitiva este año. Y la diferencia de puntos es mínima entre unos y otros, ¿eh? Vaya comienzo. Tenemos clip por ahí. Os invitamos también a hacer clips debajo del directo. Tenéis una pantallita en la que, una claqueta de cine en la que podéis clicar ahí. Ojo, Pablo que tira a Sishar. Y se quedan. No, cayeron todos. El último fue Aquiles en tirar a Tote. Vaya primera ronda en defensa para Phantoms. Y MVR que va a tener que darlo todo en este partido si no quiere que le pase la pisonadora de Phantoms por encima, ¿eh? Bueno, pues 1-0 en el marcador. Vamos a ver un repaso rápido de kills, a ver cómo está la cosa por parte de MVR. No os han podido estrenar. Confirmamos la plantilla ya inicial: Vero, Decker, Darian, Sishar y Tote. Y por parte de Phantoms, Aquiles, que al final se ha llevado una cuádripla. Si estuviera aquí Soriano me corrigiría. Y Pablo Kramp se lleva una kill también. Vaya comienzo de partido, qué locura de C4. Y como os decía, tenéis la opción de dejar vuestros clips dándole a la claqueta. Y si estáis desde el móvil también es muy sencillito. Seleccionáis los 30 segundos que queréis destacar de cualquier momento del partido, nos los dejáis por ahí y luego los compartiremos en los shorts de YouTube y en TikTok para notar, para dar a conocer esos momentos épicos que tenemos en competición. Vamos a ver si zarpa. Si zarpa esto o no zarpa. No hemos visto ni siquiera dónde estaba la zona de Allin, no nos ha dado tiempo. Lo tenemos por ahí arribita. Justo aquí escondido. Y venga, acá arrancamos. Nos vamos con Aquiles. La subida. Probando cosas. No te oigo. ¿Qué haces?
Sí, ah, va para arriba, vale. Pues venga, comenzamos con algunos problemas. Empiezan fríos el equipo de MVR. Por parte de Phantoms escuchamos que quizás hoy es el día de que prueben cosas a nivel competitivo. Vamos a ver qué se inventan. Tenemos a Vero y Tote en la parte superior cubriendo bien toda la visual de la parte central. Y ojo que Sisar puede encontrar ya por ahí contacto a lo lejos. Estoy en posición. Sisar ocupa ya su puesto. Mientras tanto, vamos a ver el avance de Phantoms. Pues tenemos a Gahueco en la última azotea. Me imagino que está buscando la zona de Vero y Tote. No tiene una visual muy muy clara, pero como se muevan un poquito los dos que están en aquella parte superior. Venga, nos avanzamos con Phantoms. Ahora estamos con Aquiles buscando si hay alguien en esta parte superior de azotea. Tenéis lanzada una encuesta, así que por ahí, si queréis dejar vuestra opinión en esa encuesta, invitados estáis. Veamos a Gahueco haciendo un poco de fuego a distancia. Aquiles, que va a encontrar visual con Vero. Si no me equivoco, los disparos que se escuchan son de Sisar, pero avisando a Pablo Kram de que como se asome por esa puertecita, posiblemente le vaya la vida en ello. Y tipo que tira Sisar, que lo teníamos en el edificio paralelo, pero que tira tipo. 4 para 4, 3 minutos 46 de tiempo. Y Aquiles buscando la posición de Vero. La tiene. La tiene en visual. Ojo, Vero. Se la lleva Aquiles. Muerto, muerto el de arriba. Muerto el de contenedor. De posición Gabuco. Ojo que están los jugadores hoy con el gatillo flojo. Y mirar Decker, que posiblemente intercepte la llegada de Aquiles. Tira Vero. Confirmada la kill de Vero. Decker que se le acaba de escapar. Pablo Kram no lo vio pasar. Tote que tira Beluto. Y ojo que 3 para 3. Momento igualado. Pablo Kram acercándose a Landlin por la parte trasera. Se le escapó a Decker ahí. Vamos a ver. Ahora es Aquiles el que tira a Tote. Se quedan dos de MVR en defensa. Pues Darian, me parece que es lo mejor que puede hacer. Rotar a la zona de Arlim. Sabe que tiene que tener a los rivales muy cerquita. El barco a puntito de zarpar. Y ojo el fuego amigo, chicos, que sois vosotros dos. Estarían chequeando los compañeros en pie. Y Pablo Kram poquito a poco acercándose. Vimos la semana pasada meter un Arblin desde aquí. Y sale buscando a Darian. Tradeo. Tradeo se queda solo Decker para dos. Consiguieron frenar de momento MVR la entrada de Phantoms al Arblin. Recordamos, si el equipo de Phantoms consiguiera meter el Arblin se llevaría dos puntos. Si consiguiera derribar a Decker se llevaría uno. Y ojo Decker que te vienen por la espalda, Decker que se va a buscar la zona de Arling. Prefiere. Y Pablo que está caído solo, Pablo está caído, no está muerto. Vamos a ver Decker que le va a salir Gahueco. Va a confirmar la baja de Pablo, Pablo le está viendo, me imagino que no se atreve. Bueno, mismo está escondido, me está escuchando. Efectivamente. Decker está escuchando voces. Confirma la kill, Decker. Ese es. Ahora sí. Ahora sí, confirmado Decker para dos. Muy juntito el split de Gahueco y Aquiles. Realmente no saben por dónde está, a pesar de que intentaban darle esa info. Y ojo, se van a ir los dos a buscarle.
Minuto de tiempo. Minuto cero. Minuto. Tal cual. Y ojo que Decker se va a ir a buscarlos, ¿eh? Si se va Decker a buscarlos, puede ser un buen momento. Vamos a ver ahí la aparición de los dos de Phantos que quizás se tenían que haber abierto. Un poquito de humo. Y ojo, qué bien lo hizo Aquiles. Qué listo estuvo Aquiles, pero lo escuchó Decker. Se lleva el primero uno para uno. Gahueco Decker. Gahueco con la tablet en la mano seguramente, arrastrándose. Vamos a ver si vemos aquí a través del humo. Y se la lleva Decker. Empate en el marcador. 1-1. Se la lleva MVR. Y acaban de rascar un puntito a los favoritos. Vaya, vaya, cómo me gusta este comienzo de partido. Quizás no es el mejor momento para Phantoms. Subestimaron posiblemente a un VR. Y quizás no es el día para probar cosas, chicos. Pensároslo bien. Por ahí animando mucho en el chat a MVR. Y vamos así, ahora sí, a repasar las kills. Tenemos a Vero con una. Decker 3, que ha hecho una magnífica defensa, acabando con esos tres integrantes de Phantoms. Darian 0, Cesar 0 y se me acaba de caer Tote, si no me equivoco, que tenía una kill. Me imagino que habrá salido un momentito porque creo que tenía problemas de audio. En esos primeros instantes veíamos cómo hablaban con él y no era capaz de comunicarse. Y luego por parte de Phantoms tenemos a Gahueco con 0, Pablo Cramper 2, Tipo 1, Aquiles de momento el killer del partido con 6 bajas y a Beluto que todavía no se ha estrenado. Pues vaya, vaya, ¿eh? Vaya, vaya, el partido. Vamos a ver, tenemos cambio en la zona de Ablink. Lo tenemos ahora situado justo de esta, debajo de esta grúa, muy cerquita de la zona anterior. Posiblemente un poquito más abierto a la hora de atacar y posiblemente un poquito más difícil, ¿verdad? A la hora de defender. Y escucho campanitas, nos vamos. Pues esto que voy a hacer también lo va a hacer. Va, es que es por eso también que decía, pero bueno, si tienes alguna otra que también te funcione y quieras probar, úsala. No les viene un C4, creo yo. Pues venga, vamos a ver. El avance de MVR, que tienen que haber recuperado esa moral perdida tras el encontronazo de los primeros instantes. Estamos con Daria. La abertura por parte de de MVR. Decker subiendo la parte de azotea. Miramos a Beluto, que está en el edificio más alejado, y a Tipo Duro, que lo tenemos chequeando desde esta ventana. ¿Y quién tiene contacto? Ojo Cesar. Ojo Cesar a Beluto. Pues la encuesta, me dicen por ahí, o estoy leyendo, que da como favoritos, como ganadores, o como ganadores a Phantoms. Ojo Cesar. Sí, chaval. Cesar, que dice, me voy a esconder mejor. Recordamos, Darian y Decker caídos por parte de MVR. Tote muy avanzado y mirar dónde tenemos a Vero ya, ¿eh? Mirar dónde tenemos a Vero. El split de dos este está funcionando muy bien. Y Vero posiblemente tenga visual ya. Con Gahueco o Pablo. Gahueco la está buscando, ¿eh? Lanzó esa frag que no llegó a buen puerto. Otra frag y no vio a Gahueco. Buscaba Aquiles. Buscaba Aquiles, que está aquí caído. Y se queda Tote Cesar. Acaba de caer Cesar. Se queda solo Tote. Uno para cuatro. Recordamos que Phantoms tiene un integrante caído, no muerto. Y Tote
que lo tiene muy complicado, totalmente rodeado de los jugadores de Phantoms, que ahora lo que han hecho ha sido aproximarse a esa zona de Adlin. Ve al primero, tiene a Beluto. Tiene a Beluto ahí. Ojo, Tote, no sé si es que no le ve por justo por la bajada de esa rampa. Acaban de levantar a Beluto, Tiene que haber tirado una frag. No sé si lleva equipada, es una frag, pero ahí si la deja caer un C4, podría haber hecho mucho daño Tote. 3 minutos de tiempo. Y ahora sí, le pilló Pablo. No tuvo opciones ahora Tote. Ahora sí, se lo pusieron muy complicado el equipo de Phantoms. Buena defensa. Mantuvieron a todos sus jugadores. Y vamos a ver esas kills. Bueno, repasamos de nuevo las kills. Vero se mantiene con una, Decker 3, Darian, Cesar y Tote 0, Gahueco 1, Pablo Cramper 4, Tipo Duro 1, Aquiles ahora no ha hecho ninguna kill 6 y Abeluto con 2. Vaya, vaya, el chat. Está la gente ahí animando a saco a MVR. Tienen ganas de destronar a los favoritos del día de hoy. En este caso a Phantoms. Bueno, es que es lo malo. A mí me sabe mal por Phantoms porque les tenemos muchísimo cariño. Es un equipazo, pero es lo que tiene la competición, ¿no? Que a todo el mundo le gusta que los equipos pequeños, ¿verdad? Ganen a los equipos grandes, como que gusta, ¿no? Y más tal y como está la clasificación, que no se puede despistar. Recordamos que ahora Phantoms está con 5 puntos, tiene equipos ya con 6 puntos por encima de él. Tiene que ir a por todas si quiere mantenerse en cabeza de clasificación. Muy seguidito de Arcani, que también tenemos el partido disputándose ahora junto a Tribut Nord, que es buen partido también y no lo vamos a perder, más que me pese. Venga, nos vamos a la cuarta ronda. Vamos, ánimo. Vamos, chicos. Si quieres tomar la altura, una vez ahí tomar la altura siguiente, puedes. Pues venga, se distribuye el equipo de Phantoms. Recordamos que Phantoms, equipo azul, ahora mismo está en ataque. Y ojo a Hueco, que acaba de tirar a Tote. Ojo a Hueco, que acaba de tirar a Tote. No sé si le pilló desprevenido. Está caído, ¿eh? No ha muerto todavía. Vamos a ver dónde tenemos a Tote. Ha caído uno. O sea, hay uno en la azotea en medio. Vale, pues lo tenemos en la última azotea, donde habíamos antes colocado a uno de los jugadores de Phantoms. Pues perfecto, se va a quedar Tote como Radio Makuto. Ya quiere Cesar cubriendo el área sur. Darian, a ver dónde tenemos a Darian. Debajo justo de la rampa. Y Vero que tiene visual con alguien. Pues parece ser que es Aquiles, al que tiene en el punto de mira. Ahora sí, Phantoms más prudentes avanzan un poquito más tranquilos. Ojo a Aquiles Vero, ojo a Aquiles Vero. Acaba de caer Vero. Baja confirmada. A Daria lo tenemos justo aquí. No sé si tiene mucha visual. Pablo tira de Decker. Ojo, Pablo, desde esa azotea que está haciendo mucho daño. Pues finalmente decide avanzar por la zona de contenedores. Vemos el split de 4 y ojo que van a cegar a Daria, ¿eh?
Qué bonito la lluvia de humos, cómo se coordina Phantoms. Hicieron salir a Darian, acaban finalmente con él. Y se queda en pie únicamente César. No creo que Tote tenga visual desde ahí en la zona de Arling, ¿no? Vamos a ver. Claro, si Sar lo tiene muy complicado porque sabe que tiene a Pablo arriba, se lo está cantando Tote. Y sabe que Phantoms va a entrar a buscar el Arling. ¡Ojo, Safrak! ¡Uy, qué buena! Se quedó corta, lástima. ¡Qué lástima, Safrak de Sisar! ¿Con qué intención iba? Y tipo cerquita del Arling ya. Tipo muy cerquita del Arling. O Sisar avanza. O Phantoms se la va a marcar. Tres de Phantoms rodeando el Arling. Tipo con toda la calma del mundo. Va a meter Arling. Vamos a ver Arling, el primero de la noche. Y tenemos Arling. Merecido para Phantoms. Qué bien lo hizo en ataque. MVR 1. Phantoms 4. Primer punto, primer mapa para Phantoms. Pues vaya, vaya, este primer mapa nos ha dejado momentos muy interesantes y muy emocionantes. Vamos a hacer un repaso de kills antes de que se nos escapen. Tenemos a Vero con una, Decker 3, Darian, Sisar y Tote 0, Gaweco 2, Pablo Cramper 6, Tipo Duro 1, Aquiles 7, el killer del partido de momento, Pichichi y Abeluto 2. Y ahora es cuando tenemos el cambio de mapas, 4 a 1, nos vamos a la pantalla de marcador. Vale, pues estamos aquí en la pantalla de marcador mientras los equipos hacen el cambio de mapa. Bueno, a modo de resumen, este primer mapa, pues habría que decir que Phantoms se le ha visto muy superior, las cosas como son. Es un equipo veterano, es un equipo que barre rápido, avanza a un buen ritmo. Hemos visto colocar en el último Arling cómo estaba el Arling con tres jugadores rodeando. Bueno, Sisar lo tenía muy complicado ahí, no tenía mucho que hacer. Esa frag que intentaba, ¿verdad? Llegar a buen puerto, no llegaba. Y bueno, de momento las cosas están así. A ver qué me dice el chat por ahí. SFR que dice que no es un gran jugador de Breachers. O ese me parece a mí que está diciendo. Pues nos vamos a ir a cargo. Parece ser que nos vamos a cargo. Vamos a ver si mantienen. Pues no, no nos vamos a cargo. Nos vamos al azar. Ahora sí, nos vamos al azar. Mapa elegido por Phantoms. Recordamos que los baneos eran Downfall por parte de MVR y cargo por parte de Phantoms. ¿Vale? Pues venga, chicos, nos vamos a pantalla de juego, que no creo que tarden mucho en lanzar. A introducir el nombre de los teams. Ahora tenemos a Phantoms a la izquierda, me empiezan como atacantes. MVR, equipo rojo, ahora empieza. Vamos a introducir el nombre de los teams. Ahora tenemos a Phantoms. Bueno, chicos, no me diréis que a pesar del resultado está siendo un partidazo, ¿eh? Curiosidad es la que tengo yo con Arcani Tribus North. Si alguien sabe o me puede ir cantando un poquito los resultados, pues me haríais muy feliz. Mientras tanto, vamos a entrar a bazar. Vamos a ver dónde tenemos situado el Arling. Pues parece que lo tenemos en la zona de tanque. Efectivamente.
Pazar es uno de los mapas quizás que más recurrencia está teniendo a nivel de equipos, por lo menos esta temporada, igual que quizás Dawnfall fue la temporada pasada. Esta temporada muchos equipos están jugando Bazar. Parece que es un mapa que gusta. La verdad que quizás, bueno, a nivel estratégico da muchas opciones, ¿no? A nivel de atacar diferentes tipos de split. Como zona complicada, pues ahora el chequeo de este pasillo principal va a estar asegurado. Posiblemente tengamos algún jugador colocado en este rincón. En la zona del descampado también tendremos a alguien. Una de las zonas para entrar siempre suele ser esta puertecita que vemos aquí. Lo que pasa es que tiene visual con aquel rincón. Luego vamos a ver el callejón. Este trasero de la parte sur también es una zona de avance, ¿vale? Muy abierta, con ventaja yo creo para los defensores. Pero con un jugador aquí yo creo que se cubre perfectamente. Y una de las posiciones que me gusta a mí es esta zona de aquí, porque desde aquí puedes escuchar posiblemente el avance de la gente que pase por Plaza Central. Y nada, bueno, vamos a ver qué deciden unos y otros, cómo atacar, cómo defender. Qué bonita panorámica de Bazar. De momento veo que está todo correcto. Y dice por ahí, mascados, buff, es que Phantoms va muy coordinados. Pues sí, chicos. Es una maravilla ver a Phantoms jugar. Es una manera de aprender, ver esos partidos, estos directos que hacemos. Y venga, comienza primera ronda, segundo mapa. Esto es una mierda. Ya, dicen que el FOB no se lo toma tanto, por lo visto. Escucha, ¿van a pesar mucho los juegos o no? ¿Qué me pillo? ¿De 500 o 100? Si va borrando, otra cosa es que te digo. Ya. Tienes que ir borrando. Pues chicos, tenemos una pequeña disputa. Pero un GTA y... No sabemos quién quiere las Quest 3, pero están hablando de eso seguro. Yo soy uno de los que las quiere. Y venga, vamos a ver en defensa cómo se organizan. De momento Phantoms muy relajados. Que no les pase lo de la segunda ronda. Que no se confíen. Y mira, justo lo hablábamos. Hasta mañana, Tote. Descansa bien. Pues mira, vas a tener visual en breve. ¿Quién es el que cruza por allí? Me parece que es Pablo. ¿Quién es el que cruza por allí? Pues el split de Gahueco. Aquí les tipo. Y tiran a Tote. Ahora sí, Tote. Te vas a dormir. Y confirmamos. Confirmamos la kill de Tote. Qué lástima. No sé si es que se despistó por unos instantes o es que tiene muy buena visión el equipo de Phantoms. Esas largas distancias lo distinguen a una cabeza, a kilómetros de distancia. Ya lo hablábamos, ¿verdad? Ayer de los equipos veteranos de Onward, cómo tienen esa facilidad para ver a la distancia, ¿no? Cómo poder acertar. Vamos a ver, repasamos situación actual. Phantoms en ataque. Split de Abeluto, Pablo Cramper por la zona central. Tipo duro, Aquiles y Gahueco, que van a ir a buscar el callejón. ¿Cabecita o no? Pruebo, No creo. No. Era tipo que le había parecido ver una pequeña sombra dentro del edificio. Ya anticipábamos que íbamos a tener un jugador colocado por la zona de descampado, así sea en el rincón mágico. Y es que yo creo que los equipos tienen que empezar a reinventarse. Estas posiciones son buenas, pero todos nos las conocemos ya. Ojo, Darian. Ojo, Darian. Aquiles confirma su kill y se quedan 3 para 4, perdón, 3 para 5. Pues les toca a Vero, Cesar y Decker.
defender el Alvin con uñas y dientes. Enrique, buenas noches. Y mira, tenemos una encuesta preparada para ver quién será el MVP del partido. Vamos a ver si acertáis. Y me confirman por aquí, por el pinganillo, que el primer mapa ganó Arcani. Pues de momento 1-0 en el marcador. En ese enfrentamiento de Arcani Tribus North. Y Pablo, que voy a ver en el descampado. Se quedan dos. Becker y Shar. Ojo que el fuego amigo puede ser peligroso en esos instantes de nervios. Se movió de posición Shar. No sé si lo ha comunicado. Supongo que sí. Y despacito a sus espaldas. Vienen los chicos de Phantoms. Avanzando rápido. Ahora Shar parece el que vio por ahí un poquito de movimiento. Y Pablo Camper llegando a la zona. Acaban de tirar a Shar. Y acaban de tirar a Decker. Qué lástima. Pudieron llegar a Adlin quizás. Y se llevaron el puntito de este primer mapa. Se lo lleva Phantoms. 1-0 en el marcador. Y nos vamos a ver esas kills. Pues bueno, vamos a ver a nivel de kills cómo está el tema. Por parte de Phantoms tenemos a Gahueco con una, Pablo Camper con dos, Tipo una, Aquiles una, Veluto cero, pero Decker, Darian, Shar y Tote, que en este primer mapa no han podido hacer ninguna kill. Y es que es el mapa elegido por Phantoms. Los tienen que tener más que por la mano todos. Pero bueno, si han elegido este, o es porque bueno, quieren reforzar, entrenar estrategias nuevas quizás, o porque quieren ir a asegurar el puntito. Vamos a ver las posiciones de defensa que decide adoptar el equipo de Phantoms. Ya me imagino que no van a ser muy diferentes, a no ser que se reinventen algo. A ver, voy a echar un ojito al chat. ¿Qué me dice el chat? ¿Cómo lo está viendo el partido? Bienvenido, Eco. Veo que está por ahí Eco también en el chat. Y venga, que esto arranca. Segunda ronda, segundo mapa, Phantoms en defensa, MVR en ataque y no arrancamos. Algún problema hubo en las filas de MVR y van a volver a relanzar partida. Recordamos que es algo que está permitido. Si en los primeros instantes de la ronda hay algún problema, algún error, cualquier cosa, tienen la posibilidad de echar para atrás la partida. Os recuerdo, para aquellos que estéis siguiendo el partido y no seáis asiduos de la liga, o sea, vuestra primera vez por aquí, recordamos, estamos jugando la liga y todavía estamos en la fase de clasificación. ¿Cómo funciona? Los cuatro mejores clasificados a nivel de puntuación pasan a la zona de playoff, donde se enfrentarán a semifinal y final, primero contra cuarto, segundo contra tercero. Venga, y me callo, que esto arranca. Vamos a ver rápidamente la estrategia de Phantoms. Si tienes dudas, a por la del pasillo del frente, pues venga, Gahueco se queda cubriendo la zona de pasillo. Pablo, que parece que va a ir a buscar la zona central, tipo duro la zona de pasillo. Y Abeluto y Aquiles, mira, no tenemos a nadie. Y en descampado, sí, en descampado se va a quedar a Veluto posiblemente. Sí, se queda a Veluto en descampado. Aquí es un poquito más retrasado. Y Pablo, que había visto cruzar a Darian por ese pasillo central.
Vemos a ver, capitana de MVR. Voy a ver si se me ocurre algo. Vale, me voy a meter por aquí. Pablo, que acaba de tirar a Darian. Venga, va. Vamos a ver qué se inventa Cesar. Pero mientras tanto haciendo un poquito de fuego de supresión para cubrir a su compañero. Vale. Vamos. Y consigue avanzar unos metros y Cesar. Cesar, que se te escucha, no cantes, que no es buena idea. Me imagino que es para bajar los nervios, ¿verdad? Se pone Cesar ahí a tararear antes de escuchar. No sé si de los míos. Pues es lo mejor que puedes hacer, chequear la tablet, que para eso la tenéis. Yo estoy en el mercado, ¿eh? Prudente Cesar ahí, confirmando que son sus compañeros. ¿Pero cruzó? Sí. Y ojo, ojito, Vero, que te estás cruzando por la mira de Gahueco. Y Gahueco tampoco perdona, ¿eh? Tipo tira tote. De que era tipo. Se quedan 4 para 2. Pues únicamente en pie por parte de MVR. Vero que se va a encontrar con Pablo. Le va a escuchar los pasos. Cuidado, Vero, a tu derecha. Pablo Gramper no perdona tampoco. Último jugador en pie, Cesar. Y ya lo tienen totalmente localizado. Es el último integrante en pie. Es el único. Pues estamos contigo, Cesar. No estás solo. Me voy a hacer un contractor, dice. Lo que quiere decir con eso es que se va a ir a buscarlo en plan Rambo. Vamos, Cesar. Ojo. Que por aquí cayó Vero. El problema de hacerse un contractor aquí es que al estar los jugadores de Phantoms quietecitos, van a escuchar perfectamente por dónde se acerca. Y no pudo, estuvo más rápido Pablo. 2-0 en el marcador. A falta de 2 rondas para Phantoms. A falta de 4 para MVR. Vamos a chequear las kills. En esta, a puntito de comenzar la tercera ronda del segundo mapa. Recordamos, se juega a 3 mapas. El primero lo elige el equipo local, el segundo lo elige el equipo visitante y el tercero se realiza vía sorteo en la jornada anterior, que en este caso sería Subway, si no me equivoco los locales estaban de bol. Venga, kills, tenemos a Gahueco con una, Pablo Cramper 5, tipo 3, Aquiles 1, Abeluto 0, Vero 0, Decker 1, Darian 0, Cesar 0 y Tote 0. ¿Cómo sigue la encuesta? ¿Quién ganó el MVP? ¿Quién contestó por ahí? Me lo dice el bar cuando pueda. A ver el resultado de esa encuesta. Y mientras tanto lo que vamos a hacer es buscar la nueva zona de Ablink. Recordamos que cada defensa-ataque cambia. Y lo vamos a tener tal que aquí. Esta es la antena que tienen que defender. Ahora mismo el equipo de MVR, el equipo de Phantoms tiene que conseguir meter un código de 7 cifras, ni más ni menos. Es muy, muy complicado. Todos los que hayan probado Onward sabrán que es muy complicado meter ese uplink. Es el objetivo de todos los jugadores, llegar a esta antenita, que tendrá esta antena que tanto gusta y que bien sienta meter esos uplinks, ¿verdad? Pues venga, vamos a ver. Cuando podáis la tablet a mano echar en el suelo, que no arriesguéis. Si veis que no hay nadie cubriendo lo que sea, como unos locos, al Ublin, a correr, a matar, al que sea el color amarillo, ¿eh? El color amarillo. Efectivamente hay que distinguir bien
El equipo de MVR en defensa va de negro y el equipo de Phantom va un poquito más verde militar, amarillo, podríamos decir. Y veíamos ahí a Darian, que quizás es uno de los jugadores más veteranos de MVR, dando unas instrucciones claves básicas, tablet al suelo, vamos a aguantar posiciones, ahí vamos a estar viendo en todo momento si tú tienes la tablet en el suelo, dónde tienes a los compañeros, y Pablo Gramper, que está muy avanzado, ¿eh? Pablo Gramper, muy avanzado ya, le van a escuchar Darian en breve. Decker dice que por aquí no ha pasado nadie y es que estarían escuchando los pasos. Ojo las comunicaciones, que... Ojo de que ese arma tiene que estar arriba. Mientras tanto, tipo... Ruseando por la parte. Ojo, ojo a las instrucciones. Que tipo va a hacer fuego de supresión para despistar, para llevarse las miradas hacia allí. Le decía a Pablo, en cuanto me avises, cruzo. Pablo, aún no, no estamos, no has tomado la espalda, aún no. Si quieres mantener o si quieres buscar algún pick, alguna posición buena. Qué bien, escuchamos. Aquí mirando al bazar hasta que me diga y ahí cruzo. Pues. Vamos a ver lo que se está inventando, tipo. Sí, sí. Tipo, hay uno en el hueco roto donde se han puesto, donde se suele poner el nuclear. En ese huequito roto de la pared hay uno. Frente, frente de todo, hay uno. Vale, lo veo. Escondido. ¿Lo ves? Sí, lo he visto cruzar ahora. ¿A quién están viendo? Vamos a ver. Pues sería Vero posiblemente. Otote. 3 minutos 40. Regresamos aquí a Veluto Decker. Confirma la kill Decker. Cayeron a Veluto y Vero. Tres minutos 15. Me imagino que Pablo todavía no quiere cruzar. No le habrán dado el ok. Y me falta... Gahueco, ¿dónde tenemos a Gahueco? Pues lo tenemos cubriendo la zona de plaza central. Chequeando, pero por ahí no tiene a nadie. Sisar sería el más cercano. Decker tiene que tener mucho cuidado. Ojo de que es la espalda. Ojo de que te despistas. Y te viene Pablo justo por aquí. Se la lleva Pablo. Vale, ha caído el que había matado a nuestro compañero. 3 para 4, ventaja numérica para Phantoms. 2 minutos 20, todavía hay tiempo. Se lo pueden tomar todavía con calma, vale, tipo vale. En la zona de tanque, avanzando con el split de Aquiles. Tote que está haciendo bien ahora en rotar un poquito, a ver si tiene visual. Voy por donde el humo. Mira, lo tiene ahí. Tiene aquí, lo tira. Ha caído. Ha caído, no está confirmado. Y ojo que te va a salir tipo. Confirma, Tote, tienes otro. Oh, Tote estuvo un poquito lento, sí, sí, ahí. Que lo quería flashear primero. Estuvo un poquito lento. No sé si es que no vio la, mira, la frag de la izquierda. Que acababa de tirar tipo. Aquí a la izquierda hay uno caído. Le pasó la frag justo por encima y era el momento para saber que tenía a un rival justo enfrente. Y Sisar, que no va a quitar ojo de este Ablink. Y ojo que Gahueco está muy cerquita ya también, ¿eh? Darian, lo tenemos en la esquina contraria. Están tapando la zona de Darling y cayó la frag de Gahueco.
Se la dejó en el rincón, todo lleno de humos, Darian. Se le complica la cosa, tiene que esperar, porque está escuchando voces de Pablo Cramp y Gahueco, que va a sacar la tablet, si no la tiene ya en la mano. Y va a comenzar a meter al link. Darian se lleva el primero. Gahueco, que todavía no tiene la tablet, la saca ahora. Darian confirma la kill de Pablo Cramp, 2-1. Vamos a ver si se la marca Darian. Vamos, Darian. Gahueco tiene la tablet en la mano, es el momento de acercarte. Y finalmente, Ablin para Pablo, para Gahueco, perdón. 4-0 en el marcador, segundo mapa, segundo punto para Phantoms. Repasamos las kills para si el VAR tiene en cuenta el tema de las kills, para ver luego quién ha sido el MVP. Y tenemos a Gahueco, se escapó. Se me escapó, no pude ver las kills. Supongo que vosotros las habéis podido ver en pantalla mientras me entretenía y no me entretenía. Y lo que vamos a hacer es pasar a pantalla de marcador para subir el resultado de ese 4-0 a favor de Phantoms. Ay, perdón, aquí no es. Ahora sí. Pues venga, ahora sí, salta al marcador. Ese 4-0, a modo de resumen, hay que decir que Phantoms ha estado intratable en el segundo mapa. Es que no han dado opciones, han avanzado genial. Ese último Ablin, pues qué decir, Darian era el único que quedaba en pie. Y escuchando a Pablo Cramp como le venía por su izquierda, rodeado de humos, quedaban todavía tipo Gahueco y no sé si era Aquiles en pie todavía. Bueno, lo tenía muy, muy complicado. Pero bueno, lo han luchado, lo han intentado. Todavía queda un punto en juego, ¿vale? El partido sí que es cierto que se lo ha llevado Phantoms. 2-0, dos puntos tiene conseguido Phantoms de momento. Pero todavía queda un punto en juego. Es un mapa que sabíamos que iba a salir. Y posiblemente lo hayan podido entrenar como uno de los imprescindibles para esta jornada el equipo de MVR. De momento no me parece apreciar ningún cambio en las filas de unos y otros. El MVP dice la encuesta que salía que era Decker, el MVP. Enrique Forol, ¿y cómo funciona el sistema de puntos? No sé si te refieres al sistema de puntuación para clasificación o para puntuar en partido. Si es así, es muy sencillo. El primer equipo que llegue a ganar 4 rounds, sea con kills o sea con Marblins, el primero en llegar a 4 se lleva el mapa. Cada mapa ganado es un punto que sumas en la clasificación general. Phantoms ha ganado el primer mapa, un punto, ha ganado el segundo, dos puntos, y ahora está en juego el tercer punto. O sea, como diría, moralmente ha ganado Phantoms el partido, ¿vale? 2, haga lo que haga ahora MVR en el tercer mapa, ha ganado 2-0, o sea, perdón, 3-0 o 2-1, veremos a ver. Escucho por ahí campanitas del VAR, voy a chequear rápidamente. Vale, pues contestado que era, me avisaban por el VAR, eso que están preguntando por el sistema de puntos. Dicho está. Y venga, que nos vamos a Subway. Mapa que me gusta a mí, Subway. Primero porque es nocturno. Luego, a modo de resumen, el tema de puntuación, por si acaso no quedaba claro, lo que sí te refieres es a clasificación. Los 4 mejores. Espera, que no me he ido a pantalla de mapa. Nos vamos a pantalla de juego. Vamos a introducir el nombre de los teams.
Pues no sé qué error me está dando. El Stream Deck hoy. Venga, ahora sí. Estamos en pantalla de juego. Pues acaba de caer, que me lo estaba perdiendo. No, sí, no sé si hay más. Acaba de caer, pues Tote y Decker. A mano de Pablo. Daniel, en tu posición, si puedes. ¿Has tirado tú? No, no. A ver, me quedo aquí, cogido la cámara. Pero voy. Ha tirado Pablo, ha tirado ahí donde iba. Perdonad, estoy aquí de vuelta. Vamos a ver la zona de defensa. Tenemos a MVR defendiendo ahora la zona de landing. Y vamos a ver dónde tenemos el landing. Disculpad, pero estaba ocupado. Y que cae Darian a manos de Pablo Kramper. Ya sabe Vero por dónde le vienen. Dicen que van a esperar a Gahueco. Chisar muy alejado y no sé si Vero debería de estar informando a Chisar para que rote. Y ojo Chisar, a ver, Yo creo que lo mejor que puede hacer Chisar ahora mismo es irse a rusear, porque los está escuchando. Con que se vaya llevando uno o dos, se esconde. Y ojo que le viene Aquiles. Va a tirar Aquiles, Sar, tienes que irte a rusear. No te lo pienses. Deja a Vero que aguante allí protegiendo el landing. De momento se mantiene menos pie y Aquiles que tira Sisa protegiendo la retaguardia. Qué bien. Cómo supo defender esa espalda que posiblemente le podían venir. ¡Ojo que está Beluto ahí metiendo el uplink! Está Beluto metiendo el uplink y lo metió. A Beluto metió el uplink. Nos despistamos con ese humo. Vero no lo vio o es que se había quedado sin munición y no pudo acabar con él. 2-0 en este tercer mapa. Vaya Ablin, vaya dos puntos que acaban de subir al marcador. Recordamos, cada Ablin son dos puntos. Si eliminas al equipo rival es únicamente uno. Vamos a ver las kills. Bueno, vamos a ver por parte de Phantoms. Tenemos a Gahueco con uno, Pablo Kramper 2, Tipo 0, Aquiles 1, Abeluto 0. Y por parte de MVR, Vero, Decker, Darian, Chisar y Tote, 0. Bueno, vaya partido complicado para MVR, ya lo sabían de sobra, que iba a ser un partido para sufrir, para aprender, ¿verdad? Yo creo que estos partidos lo que tienes que hacer es eso, aprender de los veteranos, aprender de nuevas posiciones, aprender de eso, de los errores, ¿verdad? Que es de lo que mejor se aprende uno, de los errores. Y venga, vamos a ver ahora qué tal lo hace Phantoms en defensa. Que no me olvide, le digo al VAR, que no me olvide, por favor, de hacer el... de mirar la quiniela y decir el ganador, ¿vale? Al final del directo. La luz. A Beluto, que le acaban de regalar una pistola nueva. Y vamos a ver si la estrena. Mientras tanto, vamos a ver por la zona de andenes. Darian, ojo que va muy rápido. Tenemos a Gahueco ahí al fondo ya. Y es que Phantom se la sabe toda, ¿eh? Ahora es Darian el que acaba de escuchar a Gahueco. Sabe que está ahí. Tendría que ir en binomio. Le va a pillar la espalda. Le pilla la espalda. Decker es el que se lleva finalmente a Gahueco. Si no, le hubiera tirado Darian. Y limpian andenes.
El equipo por completo en la zona de andén. Ojo al fuego, amigo, ¿eh? Ojo al fuego, amigo, chicos, que vais muy juntos. Soy yo, soy yo. Vaya susto se ha llegado a llevar Darian. Y ojo que tipo tira Darian asomando por las escaleras. Saben que acababa de caer en esa posición Gahueco. Conocen perfectamente dónde están ubicados, entonces saben el recorrido que tiene que hacer el rival. Eco 4, aquí detrás. Fijaros en el argot que utiliza Phantom ya, Eco 4. Ya les preguntaremos al día que tengamos ocasión qué significa Eco 4. No, me han tirado otro humo que me lo tapa, pero bueno, mantengo. ¡Oh! Se la juega tipo y se lleva a Vero y a Cesar. Se llevan a Vero y a Cesar, se queda de gritote. Chicos, lo tenéis muy complicado. Como no lancéis una frag, yo creo que lo que necesitan es una frag tirada ahí al descansillo de las escaleras. Y tipo que tenía la visual, salía tote de ese humo. Ojo a la frag de que era de espalda. Está esperando que se vaya el humo, ¿eh? Eco 3, me imagino que son las cantadas de kills. Tradeo entre tipo y Decker. Tercer punto para Phantoms, que lo celebran a falta de una ronda para llevarse la victoria del partido y los tres puntitos. Venga, repasamos esas kills. Gahueco 1, Pablo Cramper 2, Tipo Duro 5, Aquiles 1, Abeluto 0, Vero 0, Decker 2, Darian 2, Cesar 0 y Tote 0. Tenemos cambio de Adblin, vamos a ver. Adblin lo tenemos. A ver si lo localizamos. Tal que aquí. Vamos a coger una visual un poquito más alta. A ver. Pues no me deja subir. Pensaba yo que iba a poder captar. Pero bueno, será para que no se vea el cartón. No me dejan coger una cámara aérea más alta. Mira, mira. Uno se queda ahí. Se queda ahí en esa esquina de aquí. Otro se va un poco por aquí a la derecha de esos contenedores. Otro... Yo me voy por allá. Yo me voy allá, no me acuerdo dónde he dicho. Y yo me voy aquí a la derecha encima a la salida de la mina. Pues vista la distribución de MVR en defensa. Vamos a ver qué decide Phantoms. Y por lo que estoy viendo, Gahueco suele ser el líbero del equipo de Phantoms, ¿eh? ¿Quién está delante tuyo? Pablo. Yo estoy aquí. Ese ángulo es de Aquiles, no. Bueno, te puede matar. Que avance, bueno, pero yo lo avance, Pablo. Pablo, avanza cubriendo ese ángulo de la derecha tuyo. Vale. Avanza, Pablo. Sí. Vale, pero en partida os habríais matado, ¿eh? Con una salida fuerte ahí. Ya, pero él se habría abierto para la derecha. Ahora el equipo de Phantoms avanzando al completo, a excepción de Gahueco. ¿Quién tiene un humo para el fondo? ¿Ya? ¿O no hay nadie? Ya lo vemos. Gahueco va a mantener posiciones. Ay, se me ha quedado la cámara aquí. Gau, puedes subir por el puente. Vale, esperad a Gau, Pablo. Vale, Gahueco ahora es cuando le toca mover ficha. Qué bonito cómo se coordinan, tío, me encanta. Es un deleite el ver a un equipo profesional, semiprofesional, no sé cómo calificarlo a Phantom, pero bueno, ya muchos años compitiendo. Darian tira a Pablo, ojo, a ver, que nos perdemos algo ahí.
La acaban de levantar, ¿eh? La acaban de levantar. Pensamos que iban a estar esperando. No, te necesitaremos en puente, ¿eh? Si te encuentras con alguien, entramos. Vale, Gahueco va a dar salida. Estamos aquí fuera, Gau. Vigila, que es Pablo. Ojo, Darian. ¿Qué pasó, Darian? Ahí será tuyo. ¿Quién tiene granada? 4 para 3. Y Tote, a verlas venir. Mira. Es que parece mentira, ¿eh? Que cómo van marcando rincón por rincón. Acaban de tapar totalmente la visual a Tote, por si acaso hubiera... No, Tote, aguanta ahí. Te la están haciendo. Te la están haciendo, Tote, te acabas de delatar. Granada a la derecha, dicen por ahí. Ojo, que salía Tote a buscarlos. Te la lleva tipo. Y a ver, otro con tablet en mano. Vamos a ver, Vero. Si es capaz de detener. Ojo, que parece que va a haber al Blink. A Beluto sigue en pie. Tenéis que ir a buscarlo. Una frag, chicos. Necesitáis una frag ahí. Necesitáis una frag. Se están tocando a Beluto. Y ahora sí. Ablin para el equipo de Phantoms. Victoria del partido. 3 puntitos en su marcador. Vaya, vaya partidazo, vaya jugada que se acaba de marcar Phantoms para finalizar. Repasamos las últimas kills. Gahueco 1, Pablo Cramper 3, Tipo 6, Aquiles 1, Abeluto 0, Vero 1, Decker 2, Darian Sisar y Tote Iguana 0. Pues nos vamos a marcador, a subir ese merecido resultado para Phantoms. Uy, me he pasado de uno. Sí. Ahora sí, 5-0. Vaya partidazo, chicos. Estoy viendo el chat, a ver, me voy a hacer ya grande. Vamos a... Puedo cerrar Onward. Vaya partidazo que se acaba de marcar Phantoms. MVR, os acompaño en el sentimiento, porque lo que tenéis que haber sufrido, chicos. Es que qué duro se hace cuando no te dejan, cuando no puedes, cuando... Es que es muy complicado. Pero bueno, oye, como poco que disfrutéis, pasarlo bien. Estoy seguro que vais a rascar algún partido. Estoy deseando ver el partido MVR favoritos, la verdad. Ahí ese partido tenéis que ir a buscarlo a muerte, tanto unos como otros. Vale, y me dicen por el chat, ¿vale? Me suponía que podía ser esto, ¿eh? Enrique me dice por el chat que Eco 4 quiere decir que quedan 4 vivos, ¿vale? Eco 3, que luego lo escuchábamos a tipo cuando tiraba a otro jugador. Efectivamente, sospechaba que pudiera ser, pero mira, confirmado queda. Es la manera de cantar que tiene Phantoms, las kills que lleva. Vale, ¿qué más tenemos por ahí? En el chat, no sé si tenéis alguna cosita más. Esos 5 minutitos me hace que no pueda interactuar directamente con vosotros. Vale, ¿cómo va el partido de Arcani Tribu North? ¿Alguien me puede decir? A ver, por aquí. Vale, estoy chequeando a ver si alguno de los capitanes... A ver si está por ahí Rubio o... A ver si me saben decir cómo quedaron. A ver. Voy a preguntar por el chat. Bueno, preguntamos por ahí por el chat. Mientras tanto, es que hasta que no sepamos el resultado no sabemos si la quiniela es para unos o para otros. Por eso me urge saber el resultado, por favor. A ver. O a ver si me lo he dejado. Voy a preguntar a los modders, a ver si alguno supiera el resultado.
cómo quedaron. Lo que vamos a hacer es pasarnos ya a pantalla de clasificación. Vale, vamos a recuperar. Vamos a subir de mientras ese marcador. A favor de Phantoms. Me cuesta cargar esto, ¿eh? Jornada número 3. Ahora chequeamos los partidos de la próxima jornada. Vale, de momento no han dicho nada. Arcani y Tribune North. No sé si es que a lo mejor no han acabado, posiblemente, porque por la hora que es, posiblemente no hayan acabado todavía, ¿eh? El partido está disputado, que yo me espero un partido bastante disputado. Posiblemente es que no hayan acabado, ¿eh? Pues subimos al marcador ese 3-0 a favor de Phantoms. Y nada, no podemos esperar tampoco toda la noche a que nos lleguen los resultados de la quiniela. Si cuando acabe el directo no tenemos noticias, queda pendiente ese sorteo entre los dos en el caso de que Kari y Neo hayan acertado la quiniela ambos, ¿vale? Vamos a ver. Lo que sé que quiero ver es los enfrentamientos de la próxima jornada. Lo compartimos con vosotros, lo estáis viendo aquí. Tenemos a Arcani Bancos BT, ¿vale? Vaya partidazo. Bancos BT está con 4 puntos, Arcani con 5. A falta de puntuar el partido de hoy. Luego tenemos a Tribus North versus Mancos VR. Vaya partidazo ahí que va a haber duro. Vale, va a ser un partido a ver. Os pedimos por favor a todos los capitanes. Tenéis toda la semana para programar partidos. A ver si podemos evitar que se solapen para que podamos ver a todos. Y si no, sabéis que normalmente, como norma, solemos dar prioridad a los que primero vía Discord, los capitanes ya lo saben, tienen un canal exclusivo para ellos, a los primeros que publican el horario del partido, porque de esa manera nos podemos organizar mejor los casters para poder cubrir y poder emitirlos, podemos hacer planes y organizarnos, ¿vale? Luego tenemos Hueso Duro para Monjes. Tienen ahí a Phantoms, Monjes, actualmente, según lo estáis viendo aquí, pues con 6 puntos era Monjes, ¿verdad? No, 6-4, ganó 2-1. 4-5-6, correcto. 6 puntos Monjes, ¿vale? Tiene que ir a por todas Monjes si se quiere mantener en esa zona de playoff. Y por último tenemos... partidazo, favoritos MVR, que lo quiero ver yo este partido. Ponérmelo fácil, chicos, a los chicos de favoritos, a los chicos de MVR, quiero ver este enfrentamiento. Vale, a ver si podéis programarlo y que nos deis una alegría y quiero verlo. Los otros también, por supuesto. Pero es un partido que entre los dos equipos colistas hay que verlo. Hay que ver ese partido, ¿vale? A ver, el VAR, que me salta por aquí los mensajitos. ¿Ves? Me dicen por el bar que parece ser que siguen aún jugando, ¿eh? Vale, pues mira, lo que vamos a hacer, como todavía no han acabado, para no alargarnos demasiado hoy, que vamos a acabar prontito, así podéis ir a jugar Onwa, a entrenar o lo que os dé la gana. Sí que ha sido muy rápido, sí. Me dicen, la verdad es que ha sido un poco rápido y por eso están los tiempos descompensados. Estamos acostumbrados a que los partidos acaben un poco parejos. Vale, lo que vamos a hacer es enseñaros la próxima key que vamos a regalar para la quiniela de la jornada número 4. Y se trata de... bueno, ya lo hemos puesto antes, ¿no? Que Presentiment of Death, ya lo hemos puesto antes. Porque el de esta jornada era... Z-Race, que me parece que es el que no hemos visto. Pues chicos, el juego que regalamos esta jornada, Z-Race, os lo paso ahora. El que hemos pasado antes era Presentiment of Death. ¿Vale? La jornada número 4, Presentiment of Death. El juego que están todavía por saber si se lo va a llevar Oscar. Uy, perdón, Oscar. Car o Neo. ¿Vale? Le vamos a dar un corazoncito ahí
porque son los dos que van aventajados, se van a llevar este Zeta Race, también del estudio Chocus. Es muy parecido, a mí me recuerda mucho a Whip Out, ¿eh? Con este me tengo que hacer yo con una key de este, ¿eh? Y si gusta y la gente sabe o conoce de que tenga comunidad, lo estudiamos, chicos. Yo tengo ganas de salir un poco de zona de shooters. Entiendo que es un juego cooperativo. Zeta Race para Steam, de momento. Entiendo que estarán para Quest también, digo yo. Y nada, chicos, no me llegan noticias por el bar. Tengo todo dicho. Agradeceros a todos los que habéis estado en el directo hoy, a los mods, tenemos hoy a Rubén, a Masca, a Kenny por ahí dándolo todo. Saludito a Soriano, que hoy le hemos dado fiesta. Enhorabuena a los equipos que se han disputado hoy el encuentro. Y nada, lo que vamos a hacer es una raid. Estamos intentando contactar con algún youtuber conocido para animarlo a que se una a participar a VR, ¿vale? ¿Cómo lo estamos haciendo? Picando la puerta de estos youtubers con una raid. Así que me gustaría que cuando entráramos al directo le avasalléis con que se venga a competir a VR, ¿vale? Normalmente la gente, una vez que hago la raid, se escampa y desaparece. Chicos, vamos entre todos a intentar darle visibilidad a lo que hacemos, que está chulo, a tanto a los equipos que estéis ahí participando, que lo dais todo, como a la parte de eGames, ¿no? Que lo hacemos con todo el cariño, con toda la ilusión, y creemos que es algo que la gente tiene que conocer. Tenemos que averiguar la manera, compartir los vídeos. Chicos, nos tenéis que ayudar a dar visibilidad a lo que hacemos, porque yo creo que es digno de ver, sin más y sin menos. Así que ahora sí, chicos, voy a buscar a ver quién tenemos por aquí para hacer una red. Venga, va. No me enrollo. Pues mira, nos vamos a ir con el señor Serpiente, ¿vale? Sé que tiene VR, sé que le da al Ghost of Tabor. Oye, decirle que conozca eGames, animarle, seguirle también a él, por supuesto, que echarle un ojillo a su canal, que tiene buen contenido. Normalmente le da a shooters. Y venga, que nos vamos con el señor Serpiente. A ver, voy a hacerme esto aquí grandecito. Un segundito. Que me reubico. Esto me lo llevo para allá. Vale, y ahora lo que tengo pendiente es ver el streaming. Vale, porque vamos como en 5 minutitos de delay. Por favor, no os vayáis hasta que salte la raid. Ahora sí, un saludito y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto, familia. Chao.
listens on the streets.